Bienvenidos al curso de Geometría Vectorial de UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. En esta sesión vamos a desarrollar la segunda parte del módulo 32 que veníamos desarrollando y el cual trata sobre la hipérbola. En el módulo anterior desarrollamos las dos posiciones estándar de la hipérbola con centro en el origen y eje transverso sobre el eje X, y con centro en el origen y eje transverso sobre el eje Y. Las dos posiciones que vamos a ver ahora son traslaciones sobre esas dos posiciones estándar ya realizadas. Veamos ahora la hipérbola con eje transverso paralelo al eje X y centro en un punto C de coordenadas HK. Entonces, por el punto C de coordenadas HK, trazamos este par de rectas perpendiculares que corresponden a las rectas X igual a H y Y igual a K. Estos van a ser nuevos ejes X' y Y' para situar entonces esta hipérbola en una posición estándar con centro en este nuevo origen. O sea que la ecuación sería de la forma X' al cuadrado sobre A2 menos Y' al cuadrado sobre B2 igual a 1. Ahora hacemos la conversión de X' igual a X menos H, Y' igual a Y menos K, y determinamos entonces esta ecuación con respecto a los ejes originales como X menos H al cuadrado sobre A2 menos Y menos K al cuadrado sobre B2 igual a 1. Vamos entonces con esta ecuación a despejar Y para determinar las asíntotas de la curva. Y es igual a K más o menos B sobre A, raíz de X menos H al cuadrado menos A2. Si sacamos acá factor X menos H al cuadrado, queda entonces 1 menos A2 sobre X menos H al cuadrado. X menos H al cuadrado sale del radical como X menos H. Ahora miremos en el límite cuando X tiende a infinito, Y entonces es igual a K más o menos B sobre A por X menos H, ya que cuando X tiende a infinito, esta cantidad A2 sobre X menos H al cuadrado tiende a cero, y entonces el radical sería 1, y por tanto la ecuación se reduce a K más o menos B sobre A por X menos H. Ahí entonces tenemos la ecuación de dos rectas, que son entonces las rectas que tenemos acá señaladas, Y igual a K más B sobre A por X menos H, Y igual a K menos B sobre A por X menos H. Para el trazado de este par de asíntotas también se recomienda entonces formar este rectángulo de lados 2A y 2B. Por los vértices del rectángulo pasan entonces estas asíntotas. Miremos ahora la otra posición, que es la hipérbola con eje transverso paralelo al eje Y y con centro en el punto de coordenadas HK. Entonces hemos movido igualmente el centro del origen a coordenadas HK. Y vamos a situar entonces el eje transverso sobre la recta X igual a H. De modo que ese eje transverso va a ser el eje Y' para un nuevo sistema coordenado. El otro eje, el eje conjugado, será el eje X' que quedará sobre la recta Y igual a K. De modo que para esta nueva situación la ecuación será Y' al cuadrado sobre A2 menos X' al cuadrado, aquí me falta colocarle el cuadrado, menos X' al cuadrado sobre B2 igual a 1. Convertimos entonces Y' a Y menos K y X' a X menos H y tenemos la ecuación Y menos K al cuadrado sobre A2
menos x menos h al cuadrado sobre b2 igual a 1. Nuevamente, para esta curva se hacen sus asíntotas despejando y en términos de x y haciendo tender al límite cuando x tiende a infinito. En ese caso, entonces, las asíntotas son y igual a k más o menos a sobre b por x menos h. Ese par de rectas, entonces, las vemos acá trazadas, nuevamente pues con la orientación del rectángulo base de lados 2a y 2b para esta posición. Ya tenemos entonces las cuatro posiciones básicas de las hipérbolas, haciendo las traslaciones correspondientes. Vamos ahora a mirar la forma general de la ecuación de la hipérbola. Para ubicarla dentro de la ecuación de segundo grado. Entonces, si tenemos las ecuaciones de las hipérbolas, x menos h al cuadrado sobre a2 menos y menos k al cuadrado sobre b2 igual a 1. O la otra, y menos k al cuadrado sobre a2 menos x menos h al cuadrado sobre b2 igual a 1. Cualesquiera de ellas puede llevarse a la forma ax2 más cy2 más dx más cy más f igual a 0, en la cual a y c van a tener signos opuestos. Ahora, si hacemos el trabajo inverso, si partimos de la ecuación de segundo grado, donde a y c tienen signos contrarios, la ecuación puede llevarse a la forma a por x menos h al cuadrado más c por y menos k al cuadrado igual a un término independiente beta. Con esto entonces tenemos que analizar qué pasa con ese término independiente beta. Ese término independiente beta lo podemos tener o cero o positivo, ya que en A y C los signos son contrarios, entonces siempre este término independiente puede ser no negativo. De modo que si beta es igual a cero, esta ecuación se reduciría a dos rectas. Y si beta es positivo, si el término de acá de la derecha de la ecuación es positivo, entonces cuando A es el positivo, la curva va a representar una hipérbola con eje transverso paralelo al eje X con centro en un punto de coordenadas HK. Si A es el que lleva el signo negativo, entonces la curva representa una hipérbola con eje transverso paralelo al eje Y y con centro en el punto C de coordenadas HK. Hasta acá entonces tendríamos la discusión sobre las ecuaciones para la hipérbola. Vamos ahora a presentar una aplicación muy importante de este lugar geométrico. En el sistema de radionavegación Lorán, navegación de gran alcance, dos estaciones de radio A y B transmiten señales simultáneas a un barco ubicado en un punto P de coordenadas XY. Una computadora de a bordo en las estaciones va a calcular la diferencia de señales en tiempos de llegada desde las estaciones A y B al punto P. O sea, desde cada una de estas estaciones se transmite en un determinado momento señales hasta el punto P. El punto P recibe las señales en una diferencia de tiempos calculada. Esa diferencia de tiempos es convertida a una diferencia de distancias por medio de la computadora. O sea que se puede evaluar la diferencia de distancia PA y PB, conociendo la velocidad a la cual viajan las señales de radio. O sea que esa diferencia de distancias
sitúa el punto P en la rama de una hipérbola. Si en un caso particular tenemos las estaciones en esta situación, la estación B está situada 400 millas al este de la estación A. Entonces miremos cómo podríamos calcular una rama de hipérbola sabiendo cuál es la diferencia de tiempos en la recepción de señales transmitidas desde A y de B. Supongamos entonces que la estación B está a 400 millas al este de la estación A en la costa y un barco recibió la señal de B 1200 microsegundos antes que la señal de A. Con esto podemos entonces deducir la ecuación de la hipérbola donde se encuentra el barco, suponiendo que las señales de radio viajan a una velocidad de 980 pies por microsegundo. Entonces vamos a dar una velocidad a la cual viajan las señales. La velocidad de las señales está dada en su magnitud como 980 pies por microsegundo. Y tenemos dada una diferencia de distancias que la podemos calcular así. ¿Qué haría la computadora? Haría este cálculo. Esa velocidad, 980 pies por microsegundo, que es a la velocidad a la cual viaja la señal, la multiplicamos por la diferencia de tiempos en la recepción de las señales, 1200 microsegundos. Obtenemos entonces la diferencia de distancias del punto P a los emisores A y B. Este producto nos da 1.176.000 pies. Como la distancia entre las señales A y B, entre los sistemas A y B, es de 400 millas, vamos a convertir esos pies a millas. Convertidos a millas, estos pies son aproximadamente 222,78 millas. Esa diferencia de distancias, PA menos PB igual a 2A, es lo que hemos hallado aquí. La diferencia de distancias, o sea, que para nosotros 2A en esa hipérbola donde queda situado el barco es 222,78 millas. Y la separación entre las dos estaciones, 400 millas, que sería como quien dice los focos para esa hipérbola, entonces también podríamos darle sus coordenadas. O sea, esa distancia 2C es 400 millas. Ubiquemos entonces esas dos estaciones en dos puntos dentro de un sistema coordenado que vamos a tomarlo entonces en la línea donde están los focos AB, que es la línea oeste-este. Situamos entonces en el punto medio de A y B. Vamos a tomar el otro eje que nos va a dar la dirección norte-sur, para tener entonces una hipérbola con centro en el origen y eje transverso sobre el eje X. Los focos entonces estarían situados en coordenadas 200, 0 y menos 200, 0. Y acá el punto P, aquí tenemos un punto P cualquiera, de coordenadas XY. Vamos entonces a tomar 2C para esa hipérbola, igual a 400 millas. De manera que entonces tenemos ya las constantes A y C para la hipérbola. A con un valor de 111,39
y C con un valor de 200. Para una hipérbola, C al cuadrado es igual a A2 más B2. De modo que la otra constante, B2, igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, es igual a 200 al cuadrado menos 111,39 al cuadrado. Eso nos da B2 igual a 27.592,27. De modo que entonces la ecuación va a ser X2 sobre A2, o sea, sobre 111,39 al cuadrado. Eso es 12.407,73. Menos Y2 sobre B2. B2 es 27.592,27 igual a 1. Esa es entonces la ecuación para la hipérbola donde estaría situado un punto P de coordenadas XY. Ahora, el problema nos dice a qué distancia se halla el barco de la costa si está al norte del punto B. Entonces vamos a pensar que el punto P de la hipérbola es un punto que está a todo el norte del transmisor B. O sea, está situado en un punto de coordenadas 200, Y. Miremos entonces para ese punto de coordenadas 200, Y, ¿cuál sería la coordenada Y que le corresponde? ¿Qué sería la distancia a la cual está situado el barco? Entonces, despejamos de esta ecuación, cuando X es igual a 200, tendríamos 200 al cuadrado sobre 12.407,73. Esta, pasemos acá menos 1, multiplicamos por 27.592,27 y esto lo igualamos a Y2. Haciendo entonces estas operaciones, encontramos que el valor de Y, sacando raíz, es aproximadamente 247,7 millas. O sea que ubicando el punto que quedaría a todo el norte de B sobre la hipérbola en la cual ya encontramos la ecuación, determinamos la distancia a la cual se encuentra el barco. Bueno, con esto entonces ilustramos lo que se refiere a este lugar geométrico llamado hipérbola. Vamos ahora a hablar en general de las cónicas, de una propiedad muy especial que tienen ellas, que son sus propiedades ópticas o propiedades de reflexión. Se trata de lo siguiente. Para la parábola, la elipse y la hipérbola. Tenemos siempre que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aquí podemos pensar que estos son unos espejos de forma parábola, elipse e hipérbola. Cuando tenemos entonces un rayo que incide paralelamente al eje de la parábola, ese rayo se refleja pasando por el foco. O sea, el ángulo que hace que alfa sea igual a beta es el que me da un rayo que pasa por el foco. Esta propiedad óptica para la parábola tiene aplicaciones técnicas muy interesantes. Una de ellas es, por ejemplo,
las farolas de los automóviles, donde situando una bombilla en el foco de la parábola, entonces estos rayos, pensando en el problema inverso, incidiendo entonces sobre el espejo parabólico, se reflejan paralelamente al eje, formando entonces un haz de rayos paralelos que dan una iluminación mucho más poderosa que lo que hace una simple bombilla. Pensando la propiedad en este sentido, los rayos incidentes paralelos al eje de la parábola y reflejados por la recta que pasa por el foco, es la aplicación clásica para las antenas parabólicas. Recogen las señales, van recogiendo las señales, reflejándolas en el arco parabólico, y todas las señales reflejadas entonces vendrán a juntarse acá en el foco, donde se conforma la imagen que se va a transmitir. Acá para la elipse hay también una propiedad óptica importante, y es que todo rayo que haya sido, que se imita desde un foco y choque acá con la elipse, se reflejará pasando por el otro foco. Una aplicación interesante es la llamada galería de los murmullos. En un salón donde el techo sea una cúpula semielíptica, una conversación que tenga lugar en uno de los focos se oye perfectamente desde otro lugar, puede ser muy lejano, pero situado en el otro foco. De modo que alguien que está muy lejano de este lugar puede oír perfectamente la conversación que ha sido tenida en este lugar sin que otros mucho más cercanos puedan saber allí qué se está diciendo. Para una hipérbola, entonces la propiedad es que si se lanza un rayo desde un foco y va entonces a chocar contra un espejo hiperbólico, la reflexión entonces va a ser en la dirección del otro foco. O sea, el rayo choca contra el espejo y se aleja de la hipérbola sobre una recta que pasa por el otro foco de la hipérbola. O contrariamente, si se capta un rayo que venga acá a chocar en un punto P en la dirección de este foco, la reflexión lo llevará al otro foco. Miremos una aplicación importante de esa propiedad de la hipérbola combinada con la propiedad de la parábola en un aparato que se llama un telescopio de reflexión. Entonces, aquí, este par de rayos son unos rayos paralelos captados desde una estrella. Si vienen de una fuente tan lejana, los rayos se consideran paralelos. Aquí tenemos un espejo parabólico donde se reciben los rayos y acá hay un espejo hiperbólico. Entonces esos rayos que chocan acá con el espejo parabólico van a reflejarse pasando por el foco de la parábola. Pero entonces este foco de la parábola se ha situado de tal manera que coincida con el foco de la hipérbola. O sea, este espejo parabólico y este espejo hiperbólico tienen el mismo foco, un foco común F. De manera que ese rayo que se está reflejando al chocar con el espejo hiperbólico lo desvía a pasar por el otro foco de la hipérbola. Ya acá no hay otro espejo, pero habría otro foco que tendría que corresponder a la otra rama de hipérbola que no estaría pues presente. Este sería pues aquí virtualmente se coloca para situar acá este otro foco. Entonces todos estos rayos llegan y se concentran acá en el punto F' que sería el ocular para ese telescopio.
De modo que puede verse perfectamente la imagen de la estrella que se está tratando de localizar. Ahí entonces estarían combinadas las dos propiedades ópticas de parábola e hipérbola en la construcción de ese telescopio. Finalmente, antes de concluir el tema de cónicas, quiero entonces recapitular un poco sobre esa ecuación general de segundo grado que se ha ido estudiando a través de estas secciones cónicas. La ecuación de segundo grado que hemos tratado acá es la ecuación de la forma AX2 más CY2 más DX más CY más F igual a 0. O sea que no hemos considerado acá término cruzado en XY, el cual corresponderá a una rotación de los ejes de la cónica con respecto a los ejes de representación. Esa situación de rotación se estudiará luego en el curso de álgebra lineal. Entonces, para esta situación de la ecuación general de segundo grado, resumamos un poco lo que hemos visto a través de este estudio de cónicas. Entonces, esa ecuación puede representar: cuando A y C son positivos o A y C son negativos, o sea, cuando A y C son del mismo signo, la ecuación va a representar una elipse, una circunferencia cuando A sea igual a C, un punto o nada, o sea, que no haya lugar geométrico real. Cuando A y C son de signos opuestos, la ecuación puede representar una hipérbola o dos rectas que se cortan. Cuando alguna de las dos, A o C, es igual a cero, la ecuación representará una parábola, dos rectas paralelas, una recta o nada. Esto entonces es la conclusión del estudio de la ecuación de segundo grado, que, como les digo, concluiremos ya en forma total en el curso de álgebra lineal. Hasta acá entonces tenemos nuestro desarrollo de secciones cónicas y con esto terminamos el curso de geometría vectorial. Ya con lo que aquí completamos, tenemos entonces una vista general sobre los vectores, los cuales vamos luego a ubicar en una estructura general de espacio vectorial. Y lo de las secciones cónicas, que luego terminaremos como aplicaciones de matrices en el curso de álgebra lineal. También en el curso de geometría vectorial pudimos hacer el estudio de uno de los problemas básicos del álgebra lineal, que es la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Como ustedes pueden ver, este curso no es solamente un curso de geometría vectorial, sino que además es toda una introducción al álgebra lineal. En el próximo curso no seremos entonces empezando, no estaremos empezando una temática nueva, estaremos continuando con lo que hasta aquí llevamos del curso de geometría vectorial. Se ha visto también una aplicación muy importante de los vectores a la física, que es donde los vectores han tenido su lugar natural, donde la teoría de los vectores ha sido primariamente estudiada y desarrollada. Esa aplicación de los vectores a la física es una de las aplicaciones cruciales de nuestro curso de geometría vectorial, y que pensamos que con una buena asimilación de esta parte tendrán ustedes unas buenas bases para sus cursos de física posteriores. Hasta acá entonces llevamos nuestra exposición. Esperamos que sigan progresando en su estudio. Muchas gracias por su atención.